Buenas familias, hoy es jueves y es hora de Zona Trail. Mirad qué amanecer tenemos. Hemos madrugado un poquito para disfrutar del trail running aquí en Mojácar. Y en concreto vamos a hacer una ruta de pequeño recorrido. La ruta se llama La Mena Macenas. Y vamos a subir, vamos a ir cresteando y vamos a subir hasta ahí arriba. Tenemos una ruta de unos 14 kilómetros, porque vamos a incorporar algo más de desnivel, y unos 350-400 positivos. Espero que os guste. Vamos a ver. Aquí nos encontramos una antigua mina, pues la ruta se llama La Mena. Son explotaciones mineras de hierro, con su mayor auge en 1880. Ahí tenemos la piedra denominada como el Nazareno. Allá al fondo se ve Mojácar. Y un poco más atrás estaría Garrucha. Magnífica gastronomía, no os podéis perder. Esa gamba de Garrucha maravillosa. Ya solo por las playas, sino por la gastronomía, merece venir aquí. Venga, seguimos. No somos los únicos locos que están por estas horas. Tenemos algunos pescadores de orilla madrugando. Y bueno, nos estamos acercando hacia una torre defensiva y ya pues vamos prácticamente a nivel del mar. Tenemos la subida al observatorio y luego seguimos a la torre del Pirúrico. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues hemos llegado al primer mirador y bueno, para los que no conozcáis la zona, digamos que tendríamos Vera al fondo, Garrucha, Mojácar, y nos vamos acercando hacia Carboneras, y un poquito a pocos kilómetros nos encontraríamos el parque natural de Cabo de Gata. Muy chulo.
Muy chulo. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a ver si llegamos al segundo mirador. Venga. Ah, se me olvidaba. No olvides suscribirte. Pulsa campanita para estar al tanto de todos los vídeos. Así nos ayudarás a seguir creando contenido. Un abrazo. Suscríbete. Bueno, pues seguimos por este sendero de pequeño recorrido. Ya recordar, marcas amarillas y blancas horizontales, y vamos dirección al segundo mirador, segundo observatorio. Y como podéis ver, pues aquí nos vamos encontrando diferentes calitas. Es un lujo poder disfrutar a estas horas todavía sin mucha gente en las playas, tanto por la hora como por las fechas, ¿no? Estamos todos un poco readaptándonos a la normalidad, a poder salir, a poder movernos, a poder hacer ejercicio por sitios tan chulos como este. Bueno, seguimos. Bueno, pues acabamos de llegar al segundo mirador. Bueno, pues hemos entrado en una zona así de colinas. Sube, baja, tobogancitos, divertido. Bueno, nos estamos acercando hacia la costa. Como decía, hemos estado ahí en una zona de subidas, bajadillas, colinas. Y vamos a ir iniciando el recorrido de vuelta. Ahora vamos por el cauce seco de un río. Y bueno, muy disfrutona la ruta. Eso sí, ya sabéis, aquí a nivel del mar se suda muchísimo. Humedad total. Traeros agüita, algo de comida por si os queréis parar en alguno de los miradores. Y a disfrutar. Nos hemos enganchado. Hemos enganchado con otro sendero, en este caso un sendero local, que vais a encontrar con marcas azules y blancas. Y bueno, como decía, nos vamos acercando hacia la costa.
Es verdad que hemos alargado un poquito. Digamos la ruta inicial para meterle algo de positivos y así enseñaros más cosillas. Hemos cogido un nuevo desvío hacia la Torre del Pirulico. Ya, digamos, de regreso al punto de partida. Vamos por una pista más ancha. Pero bueno, vamos a sacrificar lo bonito del sendero por ir pegado al mar, a la línea de costa. Venga, seguimos. Tenemos la Torre del Pirulico. Bueno, familias, espero que os haya gustado mucho la ruta. No olvidéis suscribiros y nosotros vamos a ir a rehidratarnos y a comernos unas gambitas a garrucha. Un abrazo grande, nos vemos en Zona Trail.